¿qué tal? Para nosotros, con el padre Alejandro, que hacemos esta propuesta en voz alta, es una alegría volver a reencontrarnos cada semana y tratar de ver cómo nos incorporamos a esta charla, a esta discusión a veces que hacemos en el living en voz alta, ¿no? Sobre algunos de los temas que por ahí nos parece que son de interés, por lo menos para nosotros son interesantes, ¿no, Alejandro? Sí, sí, por supuesto. En realidad cada interés puede cambiar, pero en definitiva la misión de la Iglesia siempre hace lo mismo en cualquiera de sus tareas. Y ahí es el interés de todos, en definitiva, hacer que el Evangelio llegue produciendo un fruto de salvación en la vida de cada uno. Sobre todo en estos tiempos de cambio, ¿no? Donde uno, la verdad que no se puede distraer, porque cuando analiza lo que está pasando en el mundo, todos los días tenemos noticias de cosas que van sucediendo. Cuando miramos nuestro país, todos los días aparecen algunas modificaciones, cambios de rumbos en la política. Cuando miramos a la Iglesia, esta irrupción del Papa Francisco que dio vuelta un poco todo lo que estábamos habituados a esperar, ¿no? Y cuando miramos nuestras vidas, cuando miramos tu vida, también un cambio, pero fundamental, que es que nos has abandonado, Alejandro, y ahora te has ido para el centro de la fe católica en Roma. Hacer una tarea allí un poquitito más lejos, pero una tarea que en definitiva yo venía haciendo ya hacía tiempo acá. Vos estabas en el tema de la justicia de la Iglesia. Mi de alguna dedicación manera al derecho canónico hacía que ya desde el año 1989, estamos hablando del milenio pasado, las señoras que nos acompañan, algunas ya habían llegado a la mayoría de edad, pero no mucho más de eso, porque con el 15% de descuento que tienen en la edad por ser señoras, ¿no? Eran todas muy jóvenes. ¿Cómo llegaste vos al derecho canónico? ¿Fue una opción Yo llegué tuya, al derecho canónico. ¿Te la pidieron? No. Mi formación previa al sacerdocio, al seminario, era la ingeniería. Ingeniero. Mira, ahora comprendo tantas cosas. 4 años de ingeniería me habían formado una mente bastante propia de los ingenieros. Y el seminario para nada, absolutamente. Y ya enseguida de mis años de ejercicio del sacerdocio, fui llamado por el primer obispo de San Isidro a ayudar en el obispado. Ajá. Y allí estaba en pleno cambio el Monseñor código. Aguirre. Estaba Monseñor Aguirre. Antonio María Aguirre, el Código de Derecho Canónico que presenta todas las leyes con las que se rige el funcionamiento de la Iglesia estaba siendo adaptado a lo que había sido el Concilio. Ajá. No estaba todavía el nuevo y el viejo. ¿Esto en qué año estamos hablando? 1980. Y bueno, entonces allí la gente llegaba para resolver sus problemas, nadie sabía mucho cuál era la ley vigente, había que ir y buscar en el Código y las últimas leyes, cómo se resolvían los problemas, hasta que llegó un momento y yo le dije al obispo: mire, monseñor, todos me preguntan como si yo supiera, pero para saber hay que estudiar, así que si quiere yo estoy dispuesto, pero alguien tiene que estudiar estas cosas. Y así terminé estudiando en Roma. Yo me acuerdo muy bien que en aquel momento decía, bueno, a mí me llevan a estudiar para que yo pueda resolver los temas de la curia. Por lo tanto, no me voy a dedicar al derecho matrimonial, que es lo que terminan haciendo todos los que se dedican al derecho canónico. Al poco de volver fui llamado al tribunal y empecé a dedicarme también al derecho matrimonial. Ajá. Y para hacer corto el camino, terminó con que ahora fuera designado por el Papa Francisco, aunque en realidad no fue de él la iniciativa. Anterior, ¿no? Pues ya estaba en estudios. La iniciativa fue del Papa Benedicto. Benedicto. Y yo estaba en enero en Roma y fui invitado a participar del encuentro de Benedicto con la Rota Romana, con todos los jueces y los demás oficiales. Ahora vamos oficiales a explicar bien qué es la Rota Romana, que no tiene nada que ver con algo que esté roto. No. Es el tribunal del Papa, que lleva ese nombre ya desde el año 1331, aunque existía ya desde 1168. Acá por ahí conviene aclarar, Alejandro, porque quien nos está escuchando, nos está viendo, a lo mejor no sabe que la Iglesia tiene, digamos, una dimensión básicamente evangelizadora, pero bueno, finalmente tiene temas concretos, de situaciones que hay que
resolver. Entonces hay como una especie de legislación, hay muchos, es el derecho, claro, canónico, y hay un sistema jurídico, podríamos decir, exacto, constituido por abogados, algunos que son defensores. Bueno, en realidad el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, es el conjunto de leyes, uh-huh, que dicen cómo se constituye y cómo funciona en su práctica pastoral la Iglesia. Lo cual muestra que ya desde el arranque el derecho canónico es un derecho pastoral. Algunos decían hay que hacer pastoral el derecho canónico. No, es desde su nacimiento pastoral el derecho canónico, porque es el conjunto de normas que dicen cómo se forma y cómo actúa para llevar el Evangelio a la vida la Iglesia. ¿Hay que ser cura para trabajar en el derecho canónico? No. Los jueces sí, salvo excepciones que se pueden hacer, tienen que ser clérigos. El derecho canónico lo estudian en la Facultad de Derecho Canónico. Pero vos eras también decano de acá. Yo era decano de la facultad. Aquí era vicario judicial, es decir, presidente o jefe o capo, como se le quiera decir, del Tribunal del Arzobispado de Buenos Aires, más las 19 diócesis que lo rodean. Una región, digamos, eclesiástica particular, ¿no? Junta varios obispados. Sí, sí. Allí me había puesto el cardenal Bergoglio en el año 2007. Ajá. Y cuando en enero yo estaba en Roma y me invitan a participar del encuentro con Benedicto, el decano de la Rota Romana me presenta a Benedicto y le dice: Santidad, nosotros tenemos necesidad de él aquí y pronto. ¿Por qué estabas en enero con el presidente del Tribunal de la Rota? Porque estaba de vacaciones. Ajá. Y había aprovechado para hacer visitas que hace un decano de una facultad de Derecho Canónico, uh-huh, a las oficinas de la Curia Romana, donde se usa más el Derecho Canónico. Entre ellas, uh-huh, el Tribunal que ejerce la potestad judicial del Papa, esa es la Rota, uh-huh, Romana. Uh-huh. Ahí yo dije, sas, esto no se le dice al Papa de golpe. ¿Te había dicho algo este buen hombre o no? Me había pedido un currículum dos días antes. Y le dice esto al Papa, yo dije, sas, esto se ve que lo ha conversado antes. O sea que te había puesto el ojo, Alejandro, ¿no? Algo así. Por lo tanto, yo cuando volví enseguida fui a verlo al cardenal Bergoglio, el 4 de febrero, me acuerdo muy bien la fecha, porque una semana después renunció Benedicto, el 11. Y lo fui a ver y le dije, mirá, Jorge, esto se mueve en Roma, pasó así, 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 asá. Y él con su cara apacible y llena de paz, que le conocemos ahora más públicamente, pero que nosotros le veíamos siempre, me dice, sí, Alejandro, si eso se mueve, va a salir. Yo tengo una sola preocupación, me dice, ¿vos te aguantás vivir en Roma? Y bueno, yo le expliqué que conocía bien cómo es la tarea que se hace allí. ¿Vos habías vivido? Yo había estudiado, ¿no?, en Roma muchos años atrás. Uh-huh. Y conocía la tarea, ¿no? Hice la licenciatura primero y el doctorado después. Uh-huh. Así que yo conocía bien cuál era la tarea y si me llaman, hay que ir. Uh-huh. Yo siempre pensé, aprendí del segundo obispo de San Isidro, voy a tener una palabra con cada uno, el segundo obispo de San Isidro, Casareto, cuando fue ordenado obispo y fue destinado a Rafaela, al llegar allí dijo, bueno, yo agradezco mucho a todos los que han venido de San Isidro a acompañarme, seminaristas, sacerdotes, laicos, pero yo quiero que sepan que yo donde pongo los pies, pongo la mente y pongo el corazón. Así que ahora estoy aquí y este es mi lugar. Después lo repitió Gea cuando lo hicieron obispo acá también. Exactamente. Pero eso a mí, en ese momento yo era seminarista y dije, qué lúcido, esto a mí me va a servir mucho. Sí, sí, sí. Y no me han faltado ocasiones para aplicar esa forma. ¿Qué cosa, esto que estás contando, ¿no? Porque es un testimonio interesante. A mí siempre, yo soy siempre toda mi vida ha pasado más o menos en los mismos lugares, ¿no? Lo cual estoy muy arraigado, ¿no? Y nunca he tenido necesidad de partir, ¿no? De modo tal que siempre ha sido un desafío decir, bueno, ¿qué haría yo si me toco una cosa de ese tipo, ¿no? Y como vos lo planteás, más que el desarraigo es el arraigo, ¿no? Claro. Es decir, no poner el acento en decir, bueno, yo estoy dispuesto a dejarlo todo, sino es, yo estoy dispuesto a ponerlo todo. A ponerlo todo donde voy. Exactamente. Y esa es la llave. Qué lindo, porque ¿no? Cuando yo volví, después de 2 años de estudiar en Roma,
Por supuesto, mi madre, la primera pregunta que me hizo, y me extrañaste. Y yo dije, qué pregunta difícil, ¿no? No, la pregunta entonces, no es difícil, la respuesta es difícil. La respuesta es difícil. Y yo dije, ¿sabes qué? No sé qué significa esa palabra. Y mi madre dice, ¿pero cómo vas a decir eso? No, digo, tan yo, político, ¿no? Podrías haber hecho fui alguna bastante cosa. Directo, fui bastante directo. Yo estoy allí y entonces mi tarea es allí, es decir, no tengo tiempo para volver atrás. Jesús lo dice de alguna manera en el Evangelio. El que pone la mano en el arado no puede volver atrás. Uh-huh. Y Bergoglio, ya siendo Papa Francisco, la primera vez que lo vi allá en Roma, fue muy simpático. Bueno, tuvo un gesto muy cálido conmigo por un hermano que había muerto en este tiempo y él había rezado por él. Pero después ya en el saludo distendido, muerto de risa, me dice bienvenido a Roma. Yo me porté bien, porque ahí podría haberle respondido, bienvenido vos, porque lo mío se preparó, lo tuyo fue más espontáneo, más sorpresivo para todos. Sí. Bueno, y aterrizás entonces en esta experiencia, después de un largo itinerario, así como que a veces la gente cree que claro, estas cosas suceden mágicamente, la realidad es que vos tenés una vocación que la Iglesia puso al servicio del derecho canónico. Vos te preparaste, estudiaste, hiciste la licencia, hiciste el doctorado. Fui por 24 años juez, fui por 7 años jefe de un tribunal. Llegué allí con una experiencia. Teóricamente tendrías las aptitudes y las competencias necesarias para estar en este tribunal. ¿Cómo es este tribunal? ¿Cuánta gente lo forma? Mirá, yo te digo esto primero antes de entrar en la estructura, porque me parece que es muy importante, que fue para mí una sorpresa conocer las personas que allí trabajan. Yo encontré realmente una familia que me recibió con una afectuosidad, gente de todos lados, o sea, somos 20 jueces. Ah, 20 jueces. 20 jueces de diversos lugares del mundo, más 3 defensores del vínculo y 2 promotores de justicia, y después notarios y demás, son otras 20 personas. Sí, es bastante importante. Un clima realmente de trabajo muy muy fraterno, un clima muy familiar. ¿Los jueces funcionan en el mismo Vaticano? Funciona en un edificio del Vaticano, pero no dentro de lo que son los muros vaticanos. En el centro histórico, ¿no? Esto funciona en el Palazzo de la Cancellería. Ah. Está en el centro histórico de Roma. Y mi vivienda está a pocas cuadras de ahí, a 600 metros. Un lugar feísimo. Centro histórico de Roma. Es el lugar donde paraba el cardenal Bergoglio cuando no era papa. Donde fue a pagar esa cuenta que fue a pagar, que le había quedado pendiente. En ese lugar vivimos 50 sacerdotes, más o menos, que trabajamos en diversos lugares de la curia romana. Queda entre el Panteón y la Piazza Navona, entre el Panteón y la Piazza Navona. Vía de la Scrofa 70, por si alguno anda por allí, con gusto recibo la visita. Y le pido que pase a visitar a un amigo que tiene acá los libros que me han quedado por llevar. Cada uno que me va a visitar lleva un paquete de libros. Bueno, hace el aporte. Son claro. Y entonces allí funciona. La Rota es un tribunal que existe desde ese tiempo en el que el Papa decide no resolver él las cuestiones judiciales que le llevan y le va encargando a algunas personas que estudien estos asuntos y le digan qué solución hay. Por eso comienzan a llamarse auditores, son los que reciben, escuchan las demandas y las presentan con una propuesta de solución al Papa. Esto termina confiando el Papa directamente a estas personas que resuelvan con su potestad judicial, la del Papa, las cuestiones que se le presentan. Y entonces comienza a funcionar como un tribunal. ¿Cuáles son los temas que llegan? Uno que conoce seguramente la gente es la nulidad matrimonial o la... La mayor parte de las causas, porque es la tarea de la Iglesia que tiene la dimensión jurídica más grande, son nulidades matrimoniales. Pero hay otras cuestiones, qué sé yo, una religiosa hace las cosas mal o se pelea con su congregación y la echan de la congregación y se le ocurre decir, bueno, pero yo he estado 20 años acá y no me van a dejar en la calle, me tienen que pagar. Tienen que indemnizar. Claro, por ejemplo. Y decide hacer un reclamo, no en un tribunal estatal, sino en el tribunal de la Iglesia.
eso puede terminar en la derrota romana. Porque es un tribunal que recibe las apelaciones, ¿sí? Hay tribunales de primera instancia en las diócesis o juntándose varias diócesis, como se hace en Argentina, hay 8 tribunales de primera instancia. Acá en Argentina son 8. En Argentina hay 8, sí. Repartidos por todo el interior, digamos. Sí, sí. Hay uno en Buenos Aires que lleva adelante la mitad de las causas y hay otros 7 que llevan la otra mitad de las causas. Y hay un tribunal de apelación en Argentina, uno solo para todos los tribunales de primera instancia. Muy parecido a la justicia civil, digamos, sí, que tiene instancias para recurrir. Pero podría ser que en estas dos instancias no se resolviera la cosa. Entonces hay un tribunal que es el del Papa, que es la Rota Romana. Entonces allí llegan las apelaciones. O sea que solo llega en el sentido de que los tribunales... En principio llegan las apelaciones de la segunda o de la tercera, o como tercera instancia. Pero todos los fieles tienen derecho a que el tribunal del Papa sea su primera instancia. Entonces también podría ser que alguna causa llegue a la Rota Romana. ¿Tienen algunos casos así? O hay algunos que son obligadamente así. Por ejemplo, si un jefe de Estado tiene una causa para presentar a un tribunal eclesiástico, lógicamente va a la Rota Romana, porque se supone que los tribunales del país pueden no tener suficiente libertad ante un jefe de Estado. Los obispos pueden ser juzgados en causas no penales, o sea, contenciosas, solo por el tribunal del Papa, es decir, la Rota Romana. Entonces, si hubiera una causa contra un obispo, se presenta directamente en la Rota Romana. ¿Y acá la ley es el Código de Derecho Canónico o hay algún otro no, elemento que sea? No, es, bueno, hay otras leyes canónicas, pero es el ordenamiento jurídico de la Iglesia. ¿Y el Código de Derecho Canónico qué antigüedad tiene? Está promulgado por el actual, por Juan Pablo II. O sea que es bastante cercano. 25 de enero de 1983, entró en vigencia el Domingo de Ramos de ese año, el 27 de noviembre de 1983. Porque esas cosas, seguramente años, son uno, yo digo, de los temas conflictivos en la Iglesia, que es la velocidad en actualizar y acompañar las nuevas problemáticas sociales, ¿no? Uno entiende que lo legislativo dentro de la Iglesia es de la época, cuando vos dijiste recién en el 1300, seguramente muchos imaginaban, el código debe ser de la época, claro, de la bruja, que quemaban, sí, a la bruja, ¿no? No, ha habido una evolución. Pero pasa como en cualquier ordenamiento jurídico, la renovación siempre va por vía de la jurisprudencia. Claro. Dicho de otra manera, la vida precede a la ley, a la norma. Las leyes, las normas tratan de poner orden a la vida, pero no la generan, la vida existe. La vida de la Iglesia es la celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios. Las normas canónicas lo que hacen es ordenar esto, es decir, quién hace qué, cómo, cuándo, dónde. Eso dicen las normas canónicas. Cómo se celebran los sacramentos, cómo se predica la palabra de Dios, quién puede predicarla, cuándo, dónde, de qué manera. Ese es el tipo de normas que tiene el ordenamiento canónico. Lo que la gente seguramente más conoce de este tipo de cosas son lo que decíamos recién, alguna vez vos me corregiste, las mal llamadas anulaciones matrimoniales. Sí. Porque no hay anulación del matrimonio, digamos, del sacramento, sí, claro, como tal, ¿no? No hay posibilidad alguna de anular. El sacramento del matrimonio es un sacramento que es muy particular porque en realidad es una realidad muy vitalmente humana, como es el matrimonio, sí, que Jesucristo toma como signo de unión de él mismo con la Iglesia. Entonces hace del matrimonio un sacramento. Esta realidad natural que es el matrimonio, sí, sin duda es una realidad de enormes dimensiones jurídicas, deberes y obligaciones que nacen de este entregarse y aceptarse mutuamente para el bien de las personas y para la generación de educación de la prole. La gente escucha esto, sí, y dice, bueno, pero, no sé, en algunos casos a mí me viene a la mente, Julio Iglesias le anularon el matrimonio y hay otros conocidos, a lo mejor más cercanos o más lejanos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, se constató que el matrimonio era inválido. Yo no entraría en el, ajá, caso particular. No, lo traigo porque la, sí, gente, sí, seguramente, sí, sí, querrá decir, ¿por qué no le pregunta, sí, por...? Sí, son las excepciones, o sea, yo hasta ahora en las causas que he tenido
no me ha aparecido ningún nombre propio que yo hubiera conocido fuera de la causa. Sí, 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 así sí, que no son las personas. ¿Y por qué es inválida? ¿Cuál es la razón por la cual puede haber un...? Pensémoslo en positivo. A ver. Para que un matrimonio sea válido hacen falta tres cosas. La primera y fundamental es que haya un consentimiento matrimonial dado por las personas que se casan, que sea suficientemente consciente, libre, maduro en cuanto a consistencia, o sea, saber lo que están haciendo. Y ese es el primer elemento, el consentimiento matrimonial. Lo segundo es que ese consentimiento, que es sobre la realidad matrimonial, o sea, lo que quieren es propiamente casarse, no tenga vicios. A veces el vicio consiste en excluir del consentimiento algo que pertenece al matrimonio, pero que las personas no quieren para ellos. Por ejemplo, yo me caso pero no quiero hijos, excluyo los hijos, le quito a la otra parte el derecho a los hijos. Eso es un consentimiento que ya deja de ser matrimonial, porque los hijos son, al menos en la posibilidad y en la intención, algo propio del matrimonio. ¿Sí? Entonces, es un consentimiento viciado al excluir una parte de su contenido. Entonces, consentimiento que no esté viciado, que no tenga un impedimento externo, como son las leyes que prohíben en algunos casos el matrimonio. Por ejemplo, hay una ley que le prohíbe a los curas casarse. Hay otra ley que prohíbe a los primos hermanos casarse, salvo que tengan un permiso especial, porque se protege la posible deformación de la descendencia de esa manera. El que ya está casado no puede casarse. Estoy ejemplos de impedimentos, leyes que prohíben. Sí, 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 son 12. Sí, sí. Los que están y nada más que los que están. Entonces, consentimiento libre de impedimentos y finalmente que ese consentimiento esté expresado delante de la persona en la iglesia autorizada a recibir el consentimiento. El párroco, el obispo o cualquiera que haya recibido del párroco o del obispo la delegación para recibir el consentimiento matrimonial de los que se están. Y entonces pasando. Lo que se dice en ese caso es que nunca existió matrimonio, es decir, si, no es que se anula. Si estaba viciado el consentimiento o había un impedimento que prohibía en ese caso particular el matrimonio o no se cumplió la forma canónica, la forma es no solamente ante este testigo autorizado, sino otros dos testigos más. Entonces no existió nunca el matrimonio. Y eso es lo que se trata de demostrar en un juicio de nulidad matrimonial. Déjame que te diga esto. ¿Sí? Hay un fantasma que hay que espantar. Los fantasmas son terribles. Nuestros hermanos lo sufren. Sobre todo los que dan miedo, porque hay algunos fantasmas que son simpáticos. Sí, sí, hay un fantasma, el fantasma de la B es un fantasma futbolístico que todos temen y que algunos sufren. Y sí, temerlo temen todos y sufrirlo sufren algunos. Pero hay que desarmar los fantasmas. El fantasma es pensar que el problema de la estabilidad del matrimonio, tan frágil en nuestro tiempo, se soluciona con las nulidades matrimoniales. No es así. Las nulidades matrimoniales atienden siempre casos muy especiales, muy fuera de lo habitual. Jesús se hubiera equivocado mucho si la mayor parte de los matrimonios fueran nulos. Es imposible pensar que Jesús se haya equivocado tanto, haciendo sacramento una realidad humana tan falible. El problema del matrimonio es mucho más grande que eso, y eso es lo que le dijo el Papa Francisco a los periodistas que le preguntaban sobre este tema, volviendo de Brasil. Toda la realidad matrimonial debe ser atendida de una manera mucho más intensa por la Iglesia, y ya lo decía Juan Pablo II en 1981, en esa exhortación apostólica Familiaris Consortio. Esta es la tarea pastoral que tenemos por delante. La fragilidad de los compromisos en nuestro tiempo, la fragilidad del matrimonio, la tensión de los que se preparan para el matrimonio, la tensión de los que ya se han casado. Este es el problema de la pastoral matrimonial, dentro del cual un capítulo son las nulidades. Quizás en nuestra sociedad, y ya terminando, está siempre por los problemas, ¿no? Y acá lo que hay que ir buscando son las soluciones. Esto que estás comentando vos es, por la positiva, tratar de ver de qué modo alentar justamente este núcleo tan esencial para la sociedad que es
justamente la familia, ¿no? Y el Papa Francisco, cuando dijo esto a los periodistas, el Papa no dice nada que no haya querido decir. Está marcando un rumbo y yo creo que hay que estar muy atentos porque no hay que esperar que él haga grandes cambios. Lo que va a hacer es cosas de siempre que por ahí se nos han escapado de la atención. Pongámosle atención. Bueno, muy bien, muchas gracias Alejandro. Bueno, y gracias a ustedes por permitirnos compartir esto que llamamos En Voz Alta. Hasta la próxima.